Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo programa de Nostos, El Regreso al Origen, que hacemos desde Buenos Aires, desde la Asociación Cultural Helénica Nostos, con el auspicio de la Secretaría General de Griegos en la Diáspora y Diplomacia Pública, con el único objetivo de transmitir y difundir una de las culturas más importantes de la humanidad, la cultura helénica, en todas sus manifestaciones y en cada uno de los lugares del mundo donde se desarrolle, y con cada uno de los grandes personajes y personalidades que han ofrecido su vida, su trabajo y todo lo que está a su alcance para que esta cultura y este idioma, que son patrimonio de la humanidad, lleguen a todos los rincones donde sea solicitado. Hoy es un día muy especial. Mañana comienza la cuaresma de los griegos, comienza lo que se llama Kafará Deftera, comienza el ayuno y la preparación para la recepción de las Pascuas. Ya les contaré en otro programa cómo hacemos este cálculo de esta fecha que coincide obviamente con la conmemoración de la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Pascuas que ocurren o cuaresma que ocurre en un momento de la humanidad muy particular, que es este conflicto que se está viviendo en dos países muy queridos por todos, Ucrania y Rusia. Desde este espacio pedimos a todos una oración por la paz en el mundo, la paz, discutir lo que haya que discutir en una mesa de discusión y no en un campo de batalla, para que no haya más víctimas inocentes de esta guerra o de cualquier otra, por la paz. También hoy es un día importante para los griegos porque también se conmemora un nuevo aniversario del nacimiento de una gran mujer en este mes de las mujeres, la querida Melina Mercuri. Y como este es un programa también realizado por una mujer, hoy me toca recibir desde la otra orilla de Buenos Aires, desde la hermosísima ciudad de Montevideo, capital de Uruguay, nuestro pueblo hermano y tan próximo a nuestros afectos, nos toca recibir hoy a una invitada de lujo que honra este programa de TV Mundo Digital, que es la profesora Soraya Ochoviet, quien es la directora de la Fundación María Tsacos de Uruguay. Bienvenida, Soraya, a nuestro programa. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Cristina. Agradecida por la invitación. Bueno, también en el nombre de Capitán Chaco, porque en definitiva, más allá de mi trabajo y mi relación con el griego, bueno, se visibiliza también la Fundación María Chacos. Bueno, sabéis que la Fundación Chacos, por lo menos yo creo que para todo el mundo, pero para los que vivimos en Argentina, la Fundación María Chacos es una especie, viste, de Shangri-La, ¿no? Ese espacio al que todos quisiéramos llegar, ese paraíso prometido, porque sabemos que el trabajo que realizan es extraordinario. ¿Desde hace ya cuántos años? Contanos un poquito la historia de la Fundación, cómo surge, cómo nace. Quiero saberlo de tu propia voz, de tus propias palabras. Bueno, la fundación ya estamos viviendo nuestro año número 44, así que ya estamos casi como en bajada, en cuenta regresiva para los 50, tratando de buscar ideas y de cosas, porque seguramente el festejo, si Zeus y la vida nos permiten llegar, que ojalá que sí, para festejar a lo grande los 50 años. Por lo tanto, nos vamos 44 años atrás en el tiempo, al año 1978, que fue cuando se fundó la fundación. Lógicamente que al comienzo, bueno, de a poquito, con los primeros pasos,
en un primer momento en un local que nos cedió, nos prestaba el colegio, un colegio privado de acá de Montevideo, el Erwis School, y ahí funcionó los primeros años en las aulas de ese colegio. Y luego de ahí, del año 78 hasta el 85, y en el año 1985, nos fuimos a un local, un predio, en realidad, de valor histórico, porque allí fue donde funcionó el primer cabildo, aquí, de este lado de la orilla, y en la Ciudad Vieja. Y ahí estuvimos muchos años, ahí, en realidad, crecimos bastante, y nos asentamos en el medio cultural de Uruguay, de Montevideo, básicamente. Y bueno, y en el año 2007 nos fuimos al local que tenemos actualmente en la calle Boulevard Artigas, bueno, a una casa más grande que, bueno, nos da otras posibilidades, ¿sí? En realidad, los lazos de Capitán Chacos surgieron por el lado económico, por el perfil económico. A mediados de la década del 70, tenía acá vinculación económica, ¿sí? Pero bueno, acá vio justamente un deseo, una avidez por todo lo griego. Entonces, bueno, pensó en crear esta fundación, que se dedicara básicamente a la difusión de todo ese mundo cultural griego, y bueno, en ese camino estamos y seguimos. Desde hace 44 años, y realmente el trabajo que ha realizado el Capitán Panayotis es impresionante, porque es un hombre que tiene un lugar en el mundo de los negocios muy importante. Sin embargo, realizado o concretado uno de sus sueños más grandes, que es la difusión de la cultura griega en un país que la ama, como es Uruguay, y que en realidad lo ha hecho para toda América. Porque vos sabés que la Fundación Chacos es un poco nuestro paradigma a seguir. Yo creo que todas las entidades que hacemos en cualquier otro país, nuestro objetivo es, ojalá algún día pudiéramos ser o hacer lo que hacen en Uruguay, porque es maravilloso. Yo sé que al Capitán Chacos lo ha premiado varias veces, inclusive el gobierno griego, a raíz de esta actividad en un país que tiene una bandera también tan parecida a la griega, ¿no? Porque viste que la bandera uruguaya y la bandera griega es como que están unidos hasta en sus paños, ¿no? En sus paños sagrados, en sus pabellones nacionales. Y creo que lo premio hace pocos años, o sea, han recibido gran cantidad de acciones el propio Capitán Chacos por este trabajo. Y también ustedes, porque, por ejemplo, quien te antecedió en tu cargo, ¿hace cuánto hace que estás como directora de la fundación? Como directora estoy desde enero de 2021, o sea que ya cumplí un año y algo, pero bueno, luego de una gestión de como 30 años que estuvo Margarita Larriera, y bueno, que en realidad yo lo que tengo que hacer es justamente continuar el camino de nada menos que de Margarita, que realmente ha hecho crecer muchísimo la fundación. Yo creo que una de las cosas que caracteriza en principio al Capitán Chacos es que tiene mucho cariño por la fundación en particular, más allá de todo lo económico y demás, pero siente especial afecto, cariño, amor por la fundación. Y lo mismo sentimos todos, en realidad todos los que trabajamos en la fundación, como yo te diría que casi el 95% somos exalumnos de ahí, sabemos que cómo es por dentro, digamos, que cómo se vive, digamos, del otro lado de la fundación, como alumno, qué es lo que nos atrae de la fundación. Entonces, bueno, tratamos de que continúe ese trabajo, ese clima de amistad, de vínculos con el otro, y lógicamente teniendo como norte Grecia y su cultura, ¿no? La lengua y su cultura. Lo increíble de todo esto es que tanto vos como tu antecesora, la genia Margarita Larriera, que ha hecho trabajo también impresionante, que
desafío el tuyo, Soraya. No descuento que lo harás brillantemente, pero debe ser tan difícil ponerse en ese rol, luego de un trabajo tan impecable como ha hecho también Margarita tantos años y es tan querida por todos, que ha trabajado no solo en la Fundación, Margarita también es embajadora en Grecia, en lo que tiene que ver premiada como embajadora de mismo, trabaja para la Asociación Internacional de Nikos Kazantzakis, traduciendo, haciendo un montón de cosas, y ya realmente es como que cada uno estamos en Margarita Larga, te digo la verdad. Ahora, y en este gran esfuerzo tuyo de asumir en medio de una pandemia y de continuar esta obra, que es un gran desafío y que tenés sobrada capacidad, permíteme que le cuente a la gente quién sos, porque yo tengo algunos datos tuyos, por ahí no te conocen. Vamos a ver si encuentro en esta computadora, si ya encontré. Bueno, Soraya Ochoviet Abelenda, y ha realizado, es nacida por supuesto en Uruguay, en Montevideo, ha realizado sus estudios en el Instituto de Profesores Artistas, es profesora de educación media, con especialidad en el idioma español, también es maestra de educación primaria, ha realizado estudios de posgrado en Madrid, en la Asociación de Academias de la Lengua Española, y es el magíster en lexicografía hispánica, ha realizado diferentes cursos de idioma griego y ha rendido también habla inglés, portugués, italiano, alemán, ruso, sos maravilla. Y me llamó tu currículum, me llamó la atención que desde el año 2018 al 2020 trabajaste en el Centro de Lenguas Extranjeras de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de Uruguay como profesora de griego moderno. Es decir, la Fundación ha provisto docentes a la universidad. ¿Cómo es eso? Exacto. En realidad eso es el resultado de un convenio que se firmó en el año 1992 y a partir de allí la fundación brinda, que obviamente sin ningún costo para la Facultad de Humanidades, brinda docentes para los cursos de griego moderno en la fundación, en la facultad. Entonces, en realidad, lo que se hace es, se cubre el primer año de griego, de tal forma que uno, digamos, pueda acercarles la lengua a los alumnos, y después el que desea continuar con los estudios, ahí se engancha en la Fundación María Chacos. El camino un poco es por ahí. Pero sí, inicialmente estuvo Margarita en los primeros años dando clase, y después, bueno, siguieron otros profesores más, y bueno, yo estuve, pero estuve hasta el año 2020. Después, cuando tomé la dirección, preferí tener la cabeza en menos instituciones, porque además de todo, soy maestra en escuela pública. Entonces, sigo ejerciendo en la escuela pública de mañana y después ya me voy directo para la fundación, estoy ahí toda la tarde. Entonces, si tenía además la Facultad de Humanidades, era otra institución más, con todas sus reglas. Entonces, bueno, preferí cederle a otro profesor la oportunidad. Es una experiencia diferente también, el estar enmarcado el griego dentro de un montón de otras lenguas, ¿no? Entonces, bueno, pero es de alguna forma lo que me pasó a nivel personal con los idiomas, que como viste ahí y dijiste, tuve contacto con un montón de otros idiomas. Yo en realidad empecé con griego, a estudiar griego en el año 1988. Y en el mismo año empecé también con alemán y ruso, bueno, el inglés venía de algún año antes, y en realidad fui dejando uno, otro, porque en definitiva yo tenía que estudiar también magisterio, bueno, todo la otra opción que no quería dejar. Y entonces, bueno, empecé a dejar que el ruso, que el alemán, que todo, y el griego seguía cautivándome y, bueno, no me soltó más hasta ahora. Es tremendo. Vos sabés que a veces a los alumnos yo les cuento que cuando uno comienza a aprender el idioma griego es una enfermedad incurable. El acercarte a la cultura griega no te curás nunca más, ¿no?
terminás pegadísima a todo esto. Y otra cosita más con respecto a tu currículum, lo que vos comentabas, que has estudiado en la Fundación Chacos el idioma griego, que te ha sido perfeccionar también a Grecia. Has estado en la Universidad de Creta, ¿cierto?, con una beca. Eso también, ¿cómo fue esa experiencia para vos, haber hecho griego en un ambiente donde solo se hablaba el griego? ¿Tenías un buen nivel cuando fuiste? ¿Cómo era eso? Bueno, sí, en realidad, mi primera experiencia en Grecia, con todo, o sea, en Grecia, la primera vez que yo iba ahí, fue en el año 2000, en el año 2000. Ahí fui a estudiar griego, o sea, a perfeccionar el griego que yo sabía. Estamos hablando del año 2000, en una época en que todavía no estaba extendido el uso de internet ni nada de eso. Por lo tanto, yo encontraba algún folleto o algo escrito en griego en la fundación y ya trataba de quedármelo, de agarrar y demás, porque, bueno, había también una necesidad de tener otras cosas que no fuera el simple libro del método de lectura. Entonces, claro, fue llegar a Grecia y encontrarme con ese mundo que obviamente también todos los folletos los agarraba, compraba libros. Bueno, sin duda, la verdad que me sentí muy bien con el idioma, pero claro, yo empecé en el año 88 y fui en el año 2000, o sea, yo ya iba con 12 años de estudio de idioma, entonces en realidad no tuve ningún problema para manejarme con el idioma. Me costó, pero al comienzo, el tema de los precios, que te decían en acatostárico, en lugar de decirte acatostárico, en la época de los dracmas era. Claro. Y en realidad ahí sí, fui para, en realidad, claro, fue aprender, profundizar el idioma griego, conocer de primera mano lo que eran todos los nombres que yo veía en los libros, que Omonia, que Sindagma, bueno, todos esos nombres que eran solamente algo fijo y frío de alguna forma en la hoja, y bueno, lo sentí en carne propia, digamos. Después, cuando yo fui a Creta, fue en el año 2011, ahí ya fui como docente de griego. Entonces, era un seminario para profesores. Entonces, digamos que ahí la prioridad no estaba dada en la lengua en sí, sino en estrategias y recursos para enseñar el idioma. Estaba ahí con otros docentes. En realidad, la convocatoria fue para docentes de griego del hemisferio sur. Entonces, era bastante peculiar porque, bueno, había gente de Argentina, había una muchacha de Rosario, y había gente de Etiopía y gente de Australia, muchos. Entonces, era un grupo bastante heterogéneo, pero bueno, con objetivos comunes, ¿no? Y con ello, bueno, ya te digo, la comunicación en general fluía, digamos, sin problemas. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Y vos? Debo deducir que Soraya Ochoviet de griego no tenés nada. 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 En realidad, no, sí. La gran mayoría de los profesores y de los alumnos que van a la fundación son uruguayos, sin ninguna vinculación con, digamos, sin sangre griega corriendo por sus venas. Así que, sí, en realidad soy una más de esos raros que bueno, que nos embarcamos en esto de estudiar griego y, bueno, y quedamos cautivos, como decías hace un ratito. La verdad que sí, esa sí, es un poco la impronta de la fundación, que es difundir, no necesariamente a los descendientes de griego, que ya tienen, por razones obvias, un vínculo con su madre patria, y tratar de mostrarles todo lo maravilloso que tiene la lengua griega y la cultura en general. A tal punto que yo creo que la cultura griega y el mundo griego ocupa la mitad de tu vida, prácticamente, por lo que me contabas, que a la mañana sos maestra en la escuela y a la tarde sos directora de una de las fundaciones más importantes del mundo de enseñanza del idioma griego. ¿Cuál fue tu secreto? Mira, hay muchos alumnos de griego
que miran este programa y algunos dicen, hace 5 años que estudio, 6 años, nunca aprendo. ¿Cuál fue tu secreto para aprender a hablar? Porque hablas maravillosamente, ¿no? En realidad, yo creo que el estudio siempre es lo que me ha caracterizado a mí. Yo siempre fui muy empeñosa en todo, entonces más allá del curso propiamente dicho, después, bueno, me sumergía en el poco material que tenía por motivos de que en aquella época no había demasiado, pero bueno, eso que tenía, bueno, por derecho y por al revés, lo leía todo, trataba de hacer muchas preguntas. Y bueno, en aquella época, en realidad, los recursos eran bastante limitados. Yo ahora me quedo maravillada con todo lo que hay, con todos los recursos que hay en Internet. Pero básicamente creo que soy producto de estudiar mucho y, en realidad, la parte de oral es lo que, bueno, de repente es lo que uno tiene que seguir cultivando porque, además, si uno no lo practica, después como que va descendiendo rápidamente el nivel de desempeño, ¿no? Pero bueno, creo que siempre lo importante es largarse a hablar. En aquella experiencia del año 2000, yo estaba en una residencia universitaria, la beca fue por un mes. Yo estaba en una habitación, o sea, me habían asignado una habitación, inicialmente iba a ser mi compañera una mexicana. Y después no sé qué le pasó a la mexicana y resulta que terminé compartiendo mi habitación por un mes con una serbia. Por lo tanto, las posibilidades mi inglés nunca fue demasiado. La parte de oral en inglés fue bastante desastrosa. Siempre la parte escrita, escribir y leer, perfecto. Va, perfecto, muy bien, me desempeño muy bien, pero la parte de oralidad no. Por lo tanto, con la serbia, que a su vez ella había estado viviendo, ella era una periodista en realidad de Serbia y había estado viviendo hacía un año en Creta. Entonces, durante un año estuvo, no sé cuánto, no me acuerdo ahora cuánto tiempo había pasado entre esa estadía que tuvo ella y la beca. Pero bueno, hablaba muy bien. Entonces, bueno, con ella hablábamos todo griego. Y después había otra, por ejemplo, mi compañera de España que estaba en otra residencia tenía también el chip del griego puesto. Por lo tanto, no hablábamos ni una palabra en español. Entonces, ¿qué pasa por las ganas también de uno, no? Pero sin duda, el hecho de que esa persona que al final no llegué a conocer de México, si no hubiera tenido buen nivel de griego, terminaba hablando en español y me hubiera perdido mucho de esa práctica y de todo eso que uno va agarrando en el propio suelo griego, ¿no? No, me imagino el intercambio, la importancia que tiene. Y además, estuviste haciendo traducciones del libro. Vi que tenés un libro traducido. ¿De qué se trata? Mira, básicamente un libro. Por ahora vamos un libro solo. En realidad, creo que fue después de volver de la beca de 2000, del año 2000, que comenzamos con un alumno de la fundación y en realidad no éramos varios alumnos de la fundación. Yo en ese momento era alumna también, ¿sí? Yo empecé a dar clase después de la beca en el 2001, al año siguiente. Tuve 2 años antes que tuvimos ahí la oportunidad de hacer una especie de pasantía, algunos estudiantes como docentes, y después, bueno, yo seguí como estudiante y, bueno, en 2001 ya me incorporé dando clases y ahí seguí hasta ahora. Porque a pesar de que estoy en la dirección, sigo dando clases, tengo un grupo y mantengo, digamos, mi cable a tierra, digamos, yo en definitiva soy docente, básicamente. Y me olvidé de cuál era tu pregunta, perdón. No, decía del libro que tradujiste. Ah, del libro, claro. Entonces, ahí éramos un grupo de estudiantes avanzados y entonces nos pusimos a con un poco como pasatiempo, como hobby, como, bueno, buscar un poco más, saber más sobre el griego y nos había llegado la versión de la gramática de Peter Makrich,
de la lengua griega, en griego, ¿verdad? Entonces dijimos, vamos a encarar, a empezar a traducir, y bueno, empezó un poco como hobby, y después, bueno, también terminamos enganchadísimos. Algunos se fueron por diversos motivos, ¿no? Porque en definitiva el griego, vivir de griego no es fácil. Y bueno, por distintos motivos se fueron separando algunos. Y bueno, yo al final terminé la tarea con un profesor de la fundación, yo ya a esa altura, porque nos llevó muchos años, yo era profesora e invité a Gustavo Figarola, profesor de la fundación, a finalizar la tarea, que en realidad también estuvimos varios años, porque claro, todo era congeniando con el resto de nuestras actividades. Entonces, obviamente que se nos hizo bastante largo, pero bueno, la verdad que uno va aprendiendo no solamente por el arte de traducir, sino también por, bueno, el contenido. Era una gramática, es una gramática que tiene muchos aspectos interesantes y bueno, y además teníamos lógicamente comunicación con el autor y nos daba algún consejo o alguna, porque también teníamos la versión en inglés, él originalmente la escribió en inglés y luego se hizo la traducción al griego. Entonces había algunas cosas que no coincidían en la. Estábamos cotejando las dos ediciones, o sea que en realidad era un Claro. trabajo que lo queríamos hacer Doble. bien. Sí, doble en Doble. definitiva. Y cuando encontrábamos cosas que no coincidían, bueno, ahí le preguntábamos a él qué consideraba él más original, si lo que aparecía en un lado o en el otro. Y bueno, la verdad que un placer también haber trabajado, en definitiva, era uno más en el equipo por momentos, porque siempre además contestó los mails y bueno, la verdad que una experiencia maravillosa. No Un sé trabajo si así, sí. traduciendo otras obras de gramática, de repente me pondría yo a escribir alguna algo. A mí me apasiona también la gramática, bueno, la etimología, en realidad me gusta mucho todo lo de toda la lengua y la parte histórica también. Y bueno, capaz que alguna cosa encaro también a largo plazo, ¿no? Para Claro, los sí. 50 años, quién sabe, capaz que hacer algún libro, algo. Que no, porque te quería preguntar entonces, basándome en esto último que me decís, ¿qué es para vos la lengua griega? ¿Qué significa? ¿Qué importancia tiene para Soraya Ochovier la lengua griega? Ay, qué pregunta. ¡Qué mala! ¡Qué mala! La lengua griega tiene un encanto que es muy difícil de describir. Para empezar, en primer término, me apasiona ver cómo las palabras tienen tan a nivel de la superficie. La etimología tan a flor de piel, digamos, la etimología. Es como que no esconden nada. Entonces, eso ya es como una especie de juego que trato también de transmitírselo a los alumnos. De repente no les digo lo que es, pero empiezo a dividir la palabra. Miren acá las preposiciones, acá está esta otra parte de la palabra. Entonces, eso es una de las cosas que me maravilla. Me maravilla también cómo en el relativamente corto tiempo que estoy aprendiendo griego, porque en definitiva para lo que es la historia de un idioma, 30 años no es nada, ¿cómo ha cambiado la lengua a lo largo del tiempo? Yo que la estudio, pues, evidentemente el español también debe cambiar por igual, pero lo noto más en aspectos de repente más bien léxicos, pero no tanto a nivel sintáctico. Y me llama la atención cómo ha cambiado el griego. Claro, es cierto que tal vez llegan a mis manos libros de las, yo qué sé, editados en la década del 30, del 40. Entonces, claro, todo el sistema politónico ya tiene como un toque exótico, digamos, que cautiva también de alguna forma. Terminaciones, se han perdido algunas, pero después, cuando uno menos lo espera, vuelven a aparecer las terminaciones o palabras que se habían dejado de usar, pero bueno, en determinados contextos vuelven a aparecer.
No sé, es como un dinamismo muy extraño el que tiene la lengua griega. Es subyugante, ¿eh? Tremenda, sí, ya lo creo. Ya Es lo creo. impresionante. Ahora, Y también con la parte de la gramática, de entender algunos temas gramaticales, entender cómo a veces hay cuestiones, por ejemplo, en el sistema verbal, que tienen como mayor lógica que en español incluso, y que me ayudan a veces a entender temas del español, los temas, algunos fenómenos que pasan en el griego, que yo qué sé, no es lo mismo. Bueno, es otro nivel, pero por ejemplo, una bomba que explota. Entonces, no es lo mismo que alguien hace explotar una bomba o que la bomba explota en sí. Entonces, bueno, el griego se refleja de diferente manera. O la palabra continuar también, no es lo mismo que alguien continúa con algo a que algo, yo qué sé, un programa continúa. Entonces, tiene matices que se reflejan en la morfología de las palabras y que esconden temas gramaticales que yo los estudié inicialmente desde el español. Entonces hay ahí como un ida y vuelta que me permite enriquecer y tener una mirada distinta de las dos lenguas. Eso está bueno también. Por lo Y menos a sabes, nivel personal me apasiona. y claro, yo creo que el aprendizaje del griego indirectamente nos obliga a conocer o nos conduce a conocer mejor nuestro propio idioma, el español, porque uno empieza a encontrar raíces, encuentra significados y sentidos que no se En todos imaginaba, lados. ¿no? Porque las palabras que utiliza los tiene. Y a ver, te voy a hacer una pregunta más así discreta. Cuando vos aprendiste a hablar griego, que no sabías nada, ¿cuál fue la primera palabra que impactó en tu corazón o aquella que a vos te dio vuelta? ¿Viste que hay algo que escuchaste una palabra, algo que en tu corazón hizo ruido? ¿Qué habrá sido en el tuyo? Ay. ¿Cuántos años atrás te llevo? Sí, primero me está llevando muchos años atrás, pero no sé si encontrar una palabra. En realidad, yo llegué al griego y así como a los otros idiomas por una curiosidad natural por las lenguas. Por lo tanto, aunque me mostraras una alfa, yo ya estaba maravillada. Creo que el hecho de un alfabeto diferente, ya eso. Ya como que me generaba como una energía, un cosquilleo particular. No sé, se me hace difícil de ver una palabra realmente hace mucho tiempo, ¿no? Seguro. De cuál es la primera palabra que me puede haber llamado la atención. Bueno, te lo dejo de tarea para el hogar, entonces. Lo vas a pensar con la almohada, porque yo creo que siempre hay algo que nos hace un cortocircuito. Yo sé que hace muchos años conocí a una chica que enseñaba el español a los griegos. Y ella me contaba, al revés, ¿no? Y ella me contaba que a la gente le preguntaba, la primera pregunta que le hacía en el curso era, ¿qué palabra te gustaría saber cómo se dice en español, por ejemplo? Entonces, esa era tu primer palabra en español. Y yo estoy convencida que hay una primera palabra en griego, porque todos tenemos, bueno, sobre todo aquel que no es greco parlante desde su casa. Porque obviamente no se Claro. puede, o sea, no sería correcto. Por ejemplo, para mí, por ahí mi primera palabra fue mamá, ¿comprendés? Claro. Porque es un tema de origen, pero aquel que abraza el idioma y lo abraza de la manera que lo has abrazado, porque no es un contacto con el idioma touch and go y bueno, lo veo, qué sé yo. No, no, es tu idioma, vos sos tan griega como el que te escucha hablar en griego. No puede darse cuenta que no sos griega. Y eso tal vez ocurre con otros idiomas, el inglés, por ejemplo, que es fácil aprenderlo, pero el griego no es tan fácil porque es lo que vos decís. No hay tanta manera de leerlo, practicarlo, por lo menos antes. Ahora la internet Sí, claro. obviamente nos ha facilitado mucho el camino. Y vos tu conocimiento, evidentemente, se lo debés a la Fundación Chacos y a tu esfuerzo. Sin duda. Vos tenés un PowerPoint, ¿no? Algo más para mostrarnos sobre la Fundación. ¿Querés que lo compartimos con la gente, Soraya? ¿Puede Bárbaro. ser? ¿Querés probar
con tu compu, ya está, todo tuyo. A ver, ahí, bueno, aquí está, esta es la casa actual donde funciona la Fundación María Chacos, donde estamos desde el año 2007. Es una casa que es mucho más grande que la anterior de la Ciudad Vieja. Tiene una explanada en la parte del frente, que no se ve acá en la foto, y tiene un fondo también que nos permite tener actividades al aire libre con mucha gente. Las fiestas de fin de año, por ejemplo, además tiene mucha concurrencia. Mira, acá te voy a mostrar, por ejemplo, bueno, les muestro a todos, ¿no? La evolución del número de alumnos, ¿sí? Evidentemente hay un ascenso en el número, lógicamente con algunas bajadas. Acá está la crisis del 2002, por ejemplo, acá está la pandemia, la última rayita, en la última barra, pero son más o menos unos 300, 400 alumnos por año. Entonces, es un número interesante, digamos. Este año vamos tres días de inscripciones y ya vamos cerca de 200 alumnos inscriptos ya. Y falta una semana más todavía antes del comienzo de las clases. Por lo tanto, calculamos que vamos a llegar de nuevo más o menos a ese número, ¿sí? O sea que a pesar de la pandemia, como ya, bueno, estamos con las cosas un poco mejor, y además ahora estamos dando la posibilidad de hacer cursos virtuales. Entonces, lo que más o menos tuvimos que en forma forzosa, como una posibilidad para poder mantener los cursos, bueno, se nos ocurrió que ya podíamos dejar como estipulado, bueno, que algunos cursos, los de idioma en principio, que tengan la posibilidad a gente no de Montevideo, ahí sí ya estamos tratando de ir más allá de los límites del departamento, porque ya tuvimos gente, pero gente de Rocha, gente de Río Negro, o sea, gente de las dos puntas, este y oeste de nuestro país, con cursos virtuales. Entonces, bueno, la idea es tratar de poder cautivar también a otras personas. Aquí está, en esta torta, en la procedencia de los alumnos. Todo lo que está en naranja son alumnos que son uruguayos, no griegos, ¿sí? Que no tienen ni una gota de griego. Y acá, este pequeño pedacito, solamente son de los que son griegos o descendientes de griego, lógicamente, ¿sí? Hay muchos, incluso hay gente de la colectividad que viene a la fundación, o alumnos nuestros que también van a la colectividad para tener un día más de oportunidad para conversar o para aprender el idioma. Y bueno, realmente eso, yo estoy en toda esa parte de naranja, digamos. Al igual que Impresionante. Margarita también, y Gustavo Figarola, y todos los profesores, tenemos solamente dos profesores que son griegos. Dionisía Kyriakopoulou, que llegó en realidad con una beca de intercambio, ella estudiaba español en Grecia y vino acá a Montevideo y bueno, conoció la fundación y bueno, luego quedó enganchada, encontró a su amor por aquí, por estas latitudes. Entonces, bueno, en definitiva, ya está instalada en la fundación. Y tiene clases a cargo. Y además está en la parte de la dirección, de asesora y de apoyo, ayuda fantástica que me da, porque en definitiva ella es griega. Entonces hay muchas veces que tengo dudas en el uso de alguna palabra, ¿no? Y bueno, Dionisía, dos por tres, me saca ahí de la duda. La otra profesora que tenemos es la que envía el Ministerio de Educación de Grecia, ¿sí? Que es en común con la colectividad helénica. Entonces, también tiene cargos, grupos a cargo. Básicamente, de lengua están los grupos de avanzados, digamos, ¿sí? Fantástico.
Eso también es muy bueno que tenga la colaboración del gobierno griego, a pesar de que la fundación no es gubernamental y no depende en forma directa del gobierno, pero sí está reconocida como entidad educativa y también ha sido premiada por la Academia de Atenas. O sea, estamos hablando de que el reconocimiento desde Grecia es impresionante a la labor que realizan, ¿eh? Impresionante. Exactamente, exactamente. Okay. A ver si tenemos otra más para ver de tus... Acá tenemos un poco el enriquecimiento de la propuesta educativa. El comienzo era solamente clase de idioma, luego se agregó, ahí dice en el año 80 y algo, 89. 89, sí. Exactamente. Y después todo lo demás que se fue agregando. Me parece que quedó una corrido la de literatura, en realidad debería ir, quedó un medio como desconfigurado, pero bueno, todos los demás tienen que ir más o menos del año, no sé, 2000 en adelante, 2008 en adelante, por ahí. Toda la diversidad que tenemos de cursos, que hay de filosofía, de coro, de historia del arte, de acercamiento a la cultura helénica, teatro que incorporamos el año pasado, viajes virtuales, cocina griega, así que bueno, todo, tenemos una gran variedad que obviamente nos permitió fundamentalmente la nueva casa, ¿no? Porque claro, al tener la casa anterior realmente nos quedaba chica, entonces claro, había muchas ideas, pero claro, con un local que estaba, era bastante restringido. Entonces, bueno, claro, ahora como que igual te diré que por momentos nos queda chica la casa esta también. Me imagino, con tantos alumnos. Contame un poco qué es eso de los viajes virtuales. Yo cuando vi en la página web digo, ¿qué es esto? ¿Qué, o sea, la llevan a la gente a hacer un viaje en el ciberespacio durante una clase, una charla, ¿no? Algo así. Sí, sí, obviamente que no con realidad virtual, sino simplemente es con diapositivas. Pero bueno, se van mostrando distintos lugares de toda Grecia. Entonces, bueno, ahí combinando un poco con algún pique para el posible viajero, porque pueden sacar ideas y cosas para planificar viajes futuros. Entonces, sí, de repente eso, que sea determinados barrios de Atenas, o tal vez es, yo qué sé, lo Prometeora. En realidad puede ser muy diverso. Pero bueno, simplemente es como una forma de viajar y bueno, con la pandemia fue algo que es necesario. Seguro, seguro. Lo largamos el año pasado el curso y la verdad que tuvo mucho éxito. La gente quiere volver a Grecia, ¿cómo consulta a la gente para viajar nuevamente a Grecia? ¿Qué necesidad que tenemos de viajar? Y Grecia es realmente un lugar soñado como para pensar en cualquier tipo de viaje, sea de cultura, sea de turismo, sea de ir a la playa o simplemente para visitar los museos o encontrarse en un país con una cultura fascinante. Y realmente... Claro, tiene una diversidad... estupenda, realmente envidiable. Sí, sí, uno sí, busca playa, tiene unas playas maravillosas con el Egeo y con esa agua que uno queda de boca abierto realmente. Y bueno, y la cultura, bueno, todo eso, no solamente la de los museos, sino las ruinas que hay, impactantes realmente. Seguro, hasta el panigiri en los pueblos, ¿no? Esa, la cultura local, es muy interesante de vivir y de conocer. Aparte, muy frecuente además toparse con ese tipo de cosas, ¿no? Seguro. Entonces, me acuerdo cuando yo estuve en Metsovo, un pueblito por allí por las montañas, y había un casamiento ahí en la plaza, entonces estaba la gente bailando ahí, entonces es fantástico eso, fantástico. Y seguro, para el turista, además, que lo agarra como desprevenido, porque no espera encontrar eso, porque esas cosas no aparecen tal vez en las guías de turismo. Aparece, bueno, la iglesia tal o tal museo o tal lugar de compra de artesanías, pero no que estén bailando en una plaza por festejar un casamiento.
Y además te chocás con la filoxenia de los griegos, con ese amor que tienen por el extranjero, que terminás bailando con la novia o el novio sentado en la mesa principal, porque son tan capaces después de llevarte también a su casa cuando Sí. termina la fiesta, ¿no? O sea, esa sensación de pertenencia que te da esa manera que tienen también los griegos de recibir a todo el mundo y abrazarlo de algún modo en sus propios festejos, ¿no? Tal cual es así. Y ahora que contaste, me acordé que hace unos años un familiar nuestro nos contaba que había quedado un extranjero varado en el pueblo, en un pueblo de Mesinía, en medio de nada, ¿no? Imagínate. Sí. Y se peleaban entre todos los habitantes del pueblo quién se lo iba a llevar a la casa a dormir porque había perdido el micro para poder volverse. O sea, tienen esas cosas que son muy folclóricas, muy locas, pero tan hermosas, ¿no? Que nos cuesta conocerlas a nosotros en otros lugares del mundo. Es así. Claro, Así es. por supuesto que sí. Bueno, acá tengo te muestro, vale, les muestro a todos la evolución del número de docentes, ¿sí? Que también, obviamente, que en correspondencia con el número de cursos que hay, bueno, el número de docentes, el año pasado, con mi ida de las aulas, ahí ingresaron dos docentes nuevos. Y bueno, y seguimos en aumento Cantidad. constantemente. Acá la primera rayita, la primera barra que hay en el tercer año fue también la oportunidad para los estudiantes que había de hacer una especie de pasantía. Y después los que hay acá en el año 94-95 fueron los 2 años que estuve, ingresé yo como profesora e ingresaron otros dos profesores. Y bueno, está, después yo seguí, ahí hay un bajón porque, bueno, dejamos de una reestructura en la fundación y dejamos de trabajar, pero bueno, yo seguí siendo como estudiante y bueno, y volví a ingresar en el 2001. Pero es impresionante cómo crece. ¿Cómo? Es impresionante, digo, la cantidad de profesores que tienen, porque si yo no calculo mal, en este momento tienen 15, iniciaron Sí. uno en el 78, 79 y hoy al 2021, y 15, la verdad que es un cuerpo docente muy importante y se retroalimenta con los alumnos que egresan y forman parte del cuerpo docente, lo cual es soñado, yo creo que es lo mejor que le podía haber pasado al gobierno griego en el exterior, porque es la manera de autoconservar su cultura y su idioma a través de un esfuerzo particular Exacto. realizado por una fundación, ¿no? Impresionante, impresionante. Exactamente. Es así, sí. Acá está un poco las redes y convenios que hay con otras instituciones. Bueno, el consulado de Chipre funciona, el consulado de Chipre funciona dentro de la Fundación Chacos. En realidad, el capitán Chacos es cónsul honorario de Chipre. Chipre. Y entonces, bueno, a modo de acuerdo, convenio, bueno, siempre la Fundación Chaco funcionó en su momento, de la Ciudad Vieja también, y bueno, aquí también funciona el Consulado de Chipre. Bueno, con la colectividad helénica, sin duda, pero además, como que se van dando las cosas, o sea, se ha logrado realmente un lindo trabajo de coordinación con la colectividad helénica, y bueno, que apostamos también a continuarlo. El año pasado con los 200 años, de tratar de buscar actividades en común. Y bueno, y este año también, bueno, a ver si sale el reencuentro clínico laico también, pero bueno, la idea es que vaya más allá del reencuentro y bueno, encontrar motivos para hacer cosas en común. Seguro. Bueno, lógicamente que con la embajada de la embajada de Grecia también, de la República Helénica también, con el Ministerio de Educación y Cultura de acá de Uruguay, de la misma forma también, por ejemplo, la Fundación en su momento donó réplicas al Museo de Historia del Arte, ¿sí? Por gestiones de la Fundación María Chacos. Bueno, también es miembro fundador de UNIC, que es un grupo
no sé si hay en Argentina también, debe haber, que nuclea a institutos que enseñan lenguas europeas. Entonces está el Instituto Anglo, el Goethe Institute, el Instituto Italiano de Cultura, el Camoes, entonces, bueno, todos trabajando también con proyectos en común que los hacemos entre todos. Bueno, por supuesto que con el Arzobispado de Buenos Aires también, por ejemplo, todos los años tenemos... gracias a la coordinación con ellos, la bendición por parte de algún cura ortodoxo. Si puede venir el Monseñor Yosif, perfecto, pero bueno, si no, coordina para que alguien de aquí pueda hacer la bendición de los cursos, tradicional ya. Con la Escuela Grecia, también la Escuela Pública Grecia está hermanada además con la escuela de... Hay una escuela en el Pireo que se llama Uruguay. Entonces están hermanadas y bueno, yo me tocó estar en el año 2018 en la fiesta de fin de año de la Escuela Pública del Pireo y la verdad súper emocionante porque cantaban canciones típicas de acá de Uruguay, de Pantalón Cortito, el himno, entonces realmente fue muy emotivo. Bueno, con la Facultad de Humanidades, como ya les había dicho, lo del convenio para dar clases allí. Y SIAN, también la Sociedad de Amigos de Nikos Kazantzakis, que también es la fundación le cede el local para las... funciona la sección Uruguay, digamos, exacto, de la sociedad de Nikos Kazantzakis, además, bueno, de colaboración en las traducciones de los boletines y bueno, y para que funcionen cuando se reúnen y demás. Y, bueno, acá hay un poco las ediciones, acá está a la derecha el libro que tradujimos, del que estuvimos hablando. Acá, sobre la izquierda, aparece un libro que así no se ve, pero en realidad es un libro que debe tener, no sé, como 1000 páginas, sobre la historia de los griegos en América Latina. Está separado por país y, bueno, la verdad que esta es una obra bilingüe que la hizo, la tradujo Margarita al griego. Y la verdad que está muy bien. Y después la poesía griega contemporánea de Álvaro Gallardo, que fue la primera obra. Álvaro Gallardo fue un profesor también de la Fundación María Chacos. En aquel momento Fundación Chacos, porque en realidad la fundación surgió como Fundación Chacos y luego se le puso el nombre de la mamá del capitán cuando falleció a partir del año 2002. Se llama Fundación María Chacos. Y bueno, acá están un poco las premiaciones que ha tenido el capitán y la fundación, ¿sí? El premio por parte de la Academia de Atenas, bueno, reconocimiento como Departamento de Lengua Griega y Centro Examinador, ¿sí? Para los exámenes internacionales. Fue el primer centro en América Latina, la fundación. Sí, después surgieron otros, pero bueno, los primeros años recibíamos gente, incluso de Argentina había estudiantes. Sí. Y bueno, más reconocimientos, la Cruz de San Esteban por parte del Patriarca de Alejandría, la Medalla de la Ciudad de Atenas por parte del Ayuntamiento de Atenas. Y acá está Margarita con su programa de difusión de viaje a Ítaca. Acá casualmente está con Valentín Habitante, que es el director del coro de la fundación. Y es un programa también semanal que tiene todos los sábados Margarita ya desde el año 2005. Así que es un clásico. Es un clásico. Exactamente. Y bueno, y acá becas que se han dado a alumnos y a profesores. En mi caso, por ejemplo, me ha tocado disfrutarla en las dos categorías. En el año 2000 estuve en Salónica como alumna y después en 2011 como profesora en Creta. Y bueno, acá hay, aquí está Laura Silva, acá Silvia Mestoy, aquí está Valentina Habitante,
el profesor, el director del coro también. Acá están muy chiquititos, Silvia Mestoy y Gustavo Figarola. En Creta en 2012, fueron al año siguiente de que fui yo. Y bueno, y ahí un poco todo lo de la fundación, va todo, elección. No, la historia de la Fundación Chacos. Nosotros invitamos a la gente que visite la página web de la Fundación. ¿Nos querés decir el nombre de la página? Así lo pueden visitar. Sí, y la página es Fundación María Chacos, TSACOS.org. Perfecto. De todas formas, también está en el Facebook, también está, y en Instagram también. En todas las redes. Y se van a encontrar cuando ingresen a la página de la Fundación, que dice que la Fundación María Chacos, que es una fundación sin fines de lucro, obviamente, que trabaja para la difusión de la lengua en la que se escribieron las epopeyas de Homero, el epitafio de Pericles, la que usó Alejandro en su obra colonizadora del mundo, y los apóstoles que escribieron el Evangelio. Ya con eso está todo dicho y lo hacen de una manera impresionante. No sé si tenemos mensajitos para ver, Claudia, la gente que nos ha ido mandando, si tenemos algún ratito para escuchar o para ver los mensajitos. Acá, bueno, Estela Mary Woman, que nos pone buenas noches. Hola, Estela. Uy, 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 ¿qué será? Ah, Uruguay. Es una uruguaya de Argentina, por eso, ¿viste? También están saludando a María Ábalos. Estela Fonseca, hola Cristina, disfrutando Grecia. Buenas noches a las dos, lindo verlas y escucharlas. Ana Gazarosian, dos mensajitos de Argentina estos, ¿eh? Ana Filevich, ese es tuyo, excelente profesional y persona, ya lo creo. Andrea Serrano. Bravo. Bueno, estos son los mensajitos que hemos ido recibiendo y más que seguirán llegando, pues sabes que este programa queda ya subido en las redes y va a poder ver más gente y enterarse de este trabajo que empezó con fuerza, pero hace más de 40 años y que hoy ya ha dado sus frutos y lo seguirá dando, Dios quiera, por muchísimos, muchísimos años. Solo cabe, bueno, felicitarlos, felicitarte a vos, Soraya, por tu trabajo, por la manera que hablas el griego. Ya te dije que te tenés que llamar Ochovietópulos, y esto te lo dije en un chat, en un Zoom que hemos tenido hace poco. Realmente es un honor, es un placer escucharte hablar griego de la manera que lo haces, de la calidad profesional con la cual lo haces y en el puesto que te encontrás para continuar la obra también de una gran amiga, de Margarita Larriera, que ha hecho un trabajo extraordinario y que también a través tuyo mandamos un abrazo enorme a toda la gente de la Fundación y al Capitán Chacos, nuestro agradecimiento como sudamericanos por darnos esta posibilidad de este nivel de enseñanza de idioma griego. Así que, sin duda. Bueno, muchísimas gracias a vos, realmente. Ha sido un placer, súper ameno el momento, más allá de los nervios, porque no estoy acostumbrada a esto. Pero bueno, la verdad que fue una linda oportunidad para hablar de esta pasión que uno tiene. Y bueno, y además mostrar el trabajo de la Fundación, que como vos decís, sin duda, espero poder estar siempre a la altura y no dejar con ganas, con decepción a nadie, porque realmente es una gran responsabilidad. Cuando me pongo a pensar los números así, objetivamente, decir, son como 400 alumnos, son unos 15 docentes, en realidad son números muy, muy grandes, o sea, son como las escuelas en las que yo trabajo de repente. Entonces, es muy, realmente es una gran responsabilidad que, por supuesto, en el momento que Margarita me lo propuso, ya hace, bastante antes de que yo asumiera,
yo me puse a estudiar todos los libros que encontraba, que tenía gracias a una vecina que se había jubilado, me había dado un montón de libros de dirección de instituciones educativas, entonces me puse a estudiar todo lo que podía como para, bueno, tener otra soltura, digamos, en el desarrollo de esta nueva función, ¿no? El desafío es lo que va a hacer que tu trabajo sea excelente, no cabe la menor duda, y recién ahí teníamos un mensaje hermoso que te enviaban también desde Uruguay, de la suerte de tenerlos allí. Así que yo te deseo el mayor de los éxitos, estoy segura que lo vas a tener, y bueno, estamos en permanente comunicación para todos los trabajos que podamos hacer en conjunto para la grandeza de esta cultura y de este idioma. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Cristina, por todo. No, a vos. Nos vemos próximamente. Y bueno, y nos despedimos de la gente de nuestro programa, que ya nos pasamos de horario, pero ha sido una charla muy, muy amena entre dos personas que tienen mucho para charlar. Y los esperamos, Dios mediante, el domingo próximo. Este programa se repite el miércoles al mediodía a las 13 horas. Y los esperamos nuevamente. Y ojalá que podamos decir que este mundo está en paz el domingo que viene. Ya, Sas. Chao. Ojalá. Ya, calinista. Bebemundo Digital, en vivo por YouTube Live, Facebook Live, conectando la cultura latina al mundo.